Pequeñas historias de grandes artistas. Un breve repaso por las bandas y solistas que marcaron una época. Pequeñas historias de grandes artistas. Vivilas durante la programación de FM Total. Música sin tiempo. Temas que hicieron historia. En los años 70 se veía el lento declive de lo que sentó las bases del rock convencional o tradicional que todos conocemos. Bandas como los Beatles, los Rolling Stones, entre otras de su tiempo, empezaban a perder fuerza entre las masas. Tanto así que muchas de esas agrupaciones simplemente se desintegraron, cosa que me parece completamente normal, ya que todo cambio generacional trae consigo el decirle adiós a una parte importante de ti. El rock comenzaba poco a poco su transformación hacia el heavy metal, y muchos renegados no estaban del todo felices por ello. Así que una parte de ellos intentó evitarlo a su manera, buscando bajar el tono instrumental y a su vez alzar lo que para ellos fue fundamental en esa época, su voz. Hoy recordaremos a una agrupación que sin duda fue esencial en dicho movimiento, una banda que representa a la perfección todo lo dicho en esta introducción. The Ramones fue una banda de punk formada en el barrio de Forest Hills, en el centro del distrito de Queens, en Nueva York, en el año de 1974. Se les consideran los pioneros y líderes del naciente movimiento punk, ya que ellos cimentaron las bases de dicho género, caracterizado por composiciones un tanto simples, minimalistas y un poco repetitivas, e incluso para algunos con poco sentido. El punk buscaba y necesitaba darse su lugar, pues con el rock desvaneciéndose, el pop y la música disco tomando fuerza y el heavy metal más fuerte que nunca, existía una necesidad para aquellos renegados a lo común. Para conocer un poco más a detalle los inicios de esta agrupación, será mejor si primero conocemos un poco sobre sus integrantes, o por lo menos lo que era de ellos antes de la formación. Jeffrey Hyman era un adolescente que atravesaba por un mal momento, desempleado, con padres divorciados y cuya única afición era tocar la batería y el coleccionar discos. Su madre intentaba inculcarle el interés por la pintura mientras su padre le pedía que siguiese el negocio familiar. Por un periodo muy corto de tiempo, fue parte de una agrupación llamada Sniper. Por su parte, John Cummings había sido alumno de una academia militar a la que entró por orden de su madre. Antes de ello, siendo amigo de Jeffrey, intentó formar una agrupación con él, sin embargo, no tuvo ningún futuro. A finales de los 60, John formó una agrupación llamada Tangerine Puppets junto con otro chico de nombre Thomas Eldridge, quien ya tenía un poco más de experiencia en el mundo musical. En el caso de Douglas Colby, este pasó toda su infancia en Alemania debido al trabajo de su padre, quien era miembro de la división criminal del ejército de los Estados Unidos. Al cumplir los 14 años, se mudaría con su madre y sus hermanas a Nueva York y pasaría un corto tiempo ejerciendo de peluquero. A principios de los 70, Jeffrey era cantante de una banda local, la cual hacía presentaciones de cuando en vez. En una de esas presentaciones, conocía a Douglas, a quien volvería a ver en un concierto de una banda llamada The New York Dolls. John ya era amigo de Douglas, de Jeffrey y a su vez de Thomas. Todos se percataron de ello, por lo que decidieron, con su poca o mucha experiencia en la escena, formar una banda entre ellos. La primera alineación de los Ramones tenía como guitarrista a John Cummings, a Douglas Colvin en la guitarra rítmica y voces, y en la batería a Jeffrey Hyman, y finalmente en el bajo a un chico llamado Richie, el cual abandonaría la banda al poco tiempo de iniciarse. Eso dejaría por último a Thomas, quien sería el representante de la agrupación, representante que conseguiría la primera sala de ensayos para el grupo, el Performance Studio en Manhattan, donde se les conocería como los Ramones desde su primera tocada el 30 de marzo del 74. Presentación que, por cierto, fue todo un desastre, pues Douglas era incapaz de cantar y tocar a la vez. De ahí se dedicaría únicamente al bajo y Jeffrey ocuparía su lugar en las voces. Con la partida del amigo en común, quedaba un vacío en el puesto de baterista y para rellenar ese hueco se eligió a Thomas, el representante. Entonces, ahí nacería la legendaria agrupación que todos conocemos. Johnny, Joey, Didi y Tommy. Todos con el mismo apellido, Ramón. El 16 de agosto sería el debut oficial de esta agrupación. Tocarían en un local llamado CBGB al este de Manhattan. A partir de esa presentación serían recurrentes en dicho lugar, pues tocarían una vez por semana junto a otras populares agrupaciones como Johnny Thunders, Talking Heads, Patti Smith, Television y Blondie.
En diciembre de ese año, después de un desastroso paso por Connecticut, grabarían un demo de 15 canciones producidas por el mismo Tommy Ramone, de las que 7 serían parte de su primer álbum oficial y 2 más formarían parte de un compilatorio, mientras otras 4 quedarían inéditas. En el año de 1975, un sello discográfico poco conocido llamado Sire Records les ofrecería grabar su primer sencillo, pero por razones desconocidas rechazaron la oferta. Quién sabe, tal vez ellos apuntaban a lo más alto, o tal vez para ninguno de ellos la música iba tan en serio. Sire Records no tomaría un no como última respuesta. Insistentes, lograron convencer a la banda con un contrato de 5 años, logrando así llevar a los Ramones al estudio de grabación el 2 de febrero del 76. Con un presupuesto de tan solo $6,400, le darían vida a lo que fue su primer disco que llevaba por nombre Ramones. Disco Disco fue el parteaguas no solo para la banda, sino para futuras agrupaciones que seguirían sus pasos. Ramones salió el 23 de abril, tan solo 2 semanas y media después de haberse grabado, logrando un resultado decente entre los escucha. Para el 10 de mayo de ese mismo año, compartirían escenario con la banda inglesa Dr. Feelgood. Dicho concierto fue presenciado por un empresario inglés que les ofreció realizar un show en el Red House en Londres tan solo unas semanas después. Compartirían escenario junto a The Flaming Groovies y los de casa, The Stranglers. El show fue un éxito gracias al buen recibimiento de los ingleses, y quién lo diría, dicho concierto sería el cimiento para que futuras bandas como los Sex Pistols y The Clash comenzaran su propio camino. Los dos siguientes discos salieron el siguiente año bajo los nombres de Leave Home y Rocket to Russia. Este último considerado por la revista Rolling Stone como el mejor disco de rock and roll de dicho año. Para el 31 de diciembre del 77 grabarían el directo de It's Life, un disco doble que contiene su presentación en el Rainbow Theatre en Londres. El disco saldría hasta el 79 y sería publicado únicamente en Europa y Asia. Por esas fechas, Tommy pondría un alto a la vida ajetreada de músico, pues cansado de las giras, decidió abandonar la agrupación y convertirse en productor. Su reemplazo sería Mark Bell, quien ya tenía un paso por la banda Dust. Más pronto que tarde, el mundo conocería a Marky Ramone. Para el año 78, el nuevo cuarteto lanzaría Road to Ruin, el primer disco en el que se notaban cambios interesantes por parte del grupo. Cambios que afortunadamente fueron para bien, con la incorporación de guitarras acústicas, baladas, el primer solo de guitarra por parte de Johnny y 2 canciones con mayor duración a 3 minutos. A pesar de todo ello, lamentablemente las ventas no acrecentaban. Sin embargo, Road to Ruin será recordado por siempre por llevar consigo una de las canciones más famosas del cuarteto, I Wanna Be Sedated. Tras su debut en la industria del cine en la película Rock and Roll High School, el productor Phil Spector se interesó por la banda y sería él quien produciría su 5º disco llamado Nth of a Century. Disco que llegaría hasta el puesto 44 en los Estados Unidos, siendo este su mejor trabajo posicionado en las listas. Debido a ciertas diferencias con el equipo de producción, la banda no quedó del todo satisfecha, pues se dice incluso que Phil Spector apuntó a Diddy con un arma de fuego para que este repitiera un riff. Baby I Loved se convirtió en el sencillo más exitoso de ese disco, logrando así llevarlos de regreso por Londres y abrirles paso por España. En 1981 saldría a la luz Pleasant Dreams, disco que continuó con el mismo estilo de su predecesor. Un punk menos agresivo, buscando darle mayor sentido a su música. Dicho por el propio Johnny, esa fue la decisión correcta. Por esos años comenzarían los primeros problemas serios entre la banda, especialmente entre Joey y Johnny. Con una serie de discusiones en el pasado, las cosas se complicaron aún más durante la grabación de su disco, pues por una parte Johnny quería seguir con la misma esencia musical, mientras que Joey quería experimentar y explorar nuevos caminos más allá del punk. Sin embargo, la gota que derramaría el vaso sería cuando Johnny le robó a Joey su novia de nombre Linda Danielle para así finalmente casarse con ella. Tras el fin de la grabación y edición de Subterranean Jungle, 7º disco de la banda, lanzado en el año de 1983, Marky Ramone sería despedido a causa de problemas derivados con la bebida. Este nuevo proyecto traería consigo únicamente problemas, pues resultaba sencillo identificar la carencia de creatividad en el disco. Tras un duro paso por las críticas e incluso por problemas de salud de Johnny, el grupo tenía como meta conseguir un reemplazo para Marky, su antiguo baterista. El elegido sería Richard Reinhardt, mejor conocido como Richie Ramone.
Una vez por fin superados los conflictos internos, la banda reaparecería con Too Tough to Die, o Demasiado Duro para Morir, nombre que surge tras el incidente con Johnny en el 84. Dicho disco sería producido nada más y nada menos que por Tommy Ramone, pues los Ramones revisitaron sus raíces musicales. Tal fue así que incluso en temas experimentales como Durango 95 recibieron críticas destacables. De hecho, la crítica afirma que este fue el último disco de calidad de la banda. Podríamos decir que para esas fechas el fin de los Ramones estaba más cerca que nunca, o por lo menos musicalmente. Tras la salida de Halfway to Sanity, el décimo disco de la banda, las críticas no serían las mejores para ellos, y como ya lo mencionaba, parecía que las cosas iban terminando lentamente. Richie Ramone dejaría la banda por problemas internos con los integrantes y llegaría como reemplazo Elvis Ramone para ser despedido al poco tiempo por no lograr seguir el ritmo de las canciones. Finalmente, como su reemplazo, llegaría un sobrio y recuperado Marky Ramone. Los integrantes iban y venían, incluso aquel compositor prolífico también dejaría la banda. Didi Ramone diría adiós al grupo en 1989, después de la salida de Brain Drain, un décimo disco de la banda, todo esto con el fin de explorar nuevos caminos musicales. Su reemplazo sería CJ Ramone, que mantuvo su puesto hasta la ruptura definitiva del grupo. Los años seguirían para el resto de los integrantes, que continuaban de gira por Canadá, Europa y Sudamérica. Para 1992 saldría Mondo Bizarro, decimosegundo disco del grupo que, tras el fracaso en la carrera de solitario de Didi, tuvo pequeña participación en algunas composiciones. Los siguientes dos discos, tanto Acid Eaters del 94 y Adiós Amigos del 95, este siendo el último de la carrera del grupo, detonarían lo que venía mencionando previamente. Si bien la banda continuó a pesar de las altas y bajas, la creatividad musical no estaba del todo por lo más alto, o por lo menos no como en sus primeros trabajos. De ahí en adelante, la banda pareció entender lo dicho y se dedicaron únicamente a dar presentaciones en vivo por los siguientes años. Una de esas presentaciones quedó plasmada como su cuarto disco en directo, que llevaría por nombre We Are Out of Here, o Nosotros Nos Vamos de Aquí. El 15 de abril del año 2001 se daría la noticia de la muerte de Joey Ramone a causa de un linfoma. Un año más tarde, Johnny, Didi, Tommy y Marky Ramone serían inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll. Muy poco tiempo después, Didi sería encontrado sin vida en su casa en Hollywood a causa de una revisita de su oscuro pasado. Para el año 2004, después de ser publicado un documental sobre la banda que llevaba por nombre End of a Century, The Story of the Ramones, se daría a conocer la noticia de que el 15 de septiembre, tras una ardua lucha contra el cáncer de próstata, Johnny Ramone perdió la vida. La banda seguiría en parte dentro de la cultura popular. Se abriría un museo dedicado a la agrupación en Berlín, Alemania. En 2006 se estrenaría un musical que llevaba por nombre Gabba Gabba Hey, basado en la historia del grupo contando con la participación de Tommy Ramone. Y en 2007 saldría un DVD en directo donde se presentan 118 canciones en video de la agrupación. Y finalmente, en 2012, se publicó el segundo álbum póstumo de Joey Ramone, titulado Juno. Finalmente, en 2014, se apagaría la última llama de lo que fue una de las bandas más importantes de una era. Tommy Ramone perdería la batalla contra el cáncer, y así, tristemente, se vería el fin de los miembros originales de Ramones. No cabe duda que la primera ola del punk dejó muchas cosas que sin duda marcaron una época. Sin embargo, de algo podemos siempre estar agradecidos es en gran parte a aquellos quienes lo iniciaron todo. Su música, así un tanto minimalista, ruidosa y rápida, de alguna manera revivieron las bases de aquella música que se estaba desvaneciendo. Los Ramones formaron y formarán siempre parte importante de toda cultura musical, pues sin ellos, gran parte de dicha cultura nunca hubiera existido. En tu PC, en tu celular, en tu casa o en el trabajo, estés donde estés, fm-delmediototal.com.ar 24 horas de puros éxitos.